Nos encontramos ahora mismo en la cumbre del Cerro Montaur, a 1.350 metros de altitud, en el techo del sureste, en el balcón privilegiado desde el que se ven cinco provincias españolas y dos continentes, en el término municipal de Benizalón, al lado de la ermita de la Santísima Virgen de la Cabeza. Ahora estamos aquí en la estación por donde discurre la procesión el Día de la Virgen, justamente al lado de la cruz de Taal, donde los devotos de Taal esperan su turno para coger la Virgen. Y vamos a ver aquí en el hondo del barranco unos árboles muy interesantes. Vamos a ver cómo hay una hilada de chopos canos, Populus canescens. Esos árboles tienen la particularidad que ahora en el otoño, época en la que estamos, hoy es día 13 de noviembre del año 2014, día de San Diego de Alcalá, por cierto, estos chopos, cuando se les va a caer la hoja, primero se vuelve amarilla y luego toma un color dorado cobre precioso. Esos chopos vienen de Oriente Medio, los trajeron los caballeros cruzados. Y aquí a la Sierra de Filabre llegaron desde la Sierra de Segura. ¿Por qué? Porque Alfonso X el Sabio, cuando conquistó el reino de Murcia, dio la Sierra de Segura en señorío primero a los templarios y posteriormente, cuando la orden se extinguió, a los caballeros de Santiago. Esos templarios trajeron los chopos a la Sierra de Segura y cuando en el siglo XVI esta Sierra de Filabre se despobló de sus habitantes originarios, los moriscos, como los repobladores que vinieron a poblar aquí, eran todos del entorno de la Sierra de Segura, entre otras muchas cosas trajeron sus animales, sus simientes y sus árboles. Y ahí están los chopos canos en el barranco de la Huerta de la Virgen. Ahí los podemos ver.